ya está aquí. No, por favor. Se lo suplico. ¿De qué estamos hablando? No me abraces, no me toques. No. ¿Chaplin? No. Che, Rafa, un saludo a todos los che de abajo también. Che, Mamut, atento con la caída, ¿eh? Che, patético. ¿Cómo estamos, ¿qué Che Luis? ¿Qué haciendo así, viejo pelado? Che Luis, investigué toda la vida. Todos los amores. A esa cámara, che. Todos los amores de acá María Jimena. A la otra te están diciendo. Acá te dicen. Allá. Sí, a esa. Ahí. Sí. Sí, todos los amores de María Jimena Pereira. Pero ¿qué importan los amores de María Jimena todo Pereira? Todo lo que hizo en el verano. Lo que importa de ella es lo que canta, lo que hace sobre el escenario. Me da lo mismo sus amores. Exactly. ¿Por qué le viene usted a faltar el respeto siempre a cada uno de los integrantes no, del No, che, que lo que te traigo es bueno. ¿Lo que me trae bueno? Sí. ¿De verdad? Y se lo dedico a esa bella por auspicio de Rifle y Fardo Vela, Rafa. ¿Qué me diste? Y sin tarjetas. El doble de los tambores. Y sin tarjeta. María Jimena Pereira, ¿acepta que yo le dé el pase a Rogelio Rojas bajo su responsabilidad, María Jimena? Usted es una artista que le ha ido muy bien, es muy querida por el público, vino de Allende de los Andes, y el público aquí en el país la ha cogido muy bien, y usted, ¿acepta que este señor muestre lo que usted hizo el verano pasado? Hágame así, ¿sí? ¿Sí? ¿Acepta? Vamos, prepárate. Vamos, ella se arriesga, ¿eh? Ya no es responsabilidad mía, vámonos. A ver. Hoy revisaremos la historia de María Jimena Pereira Castaños, más conocida como la Pochoclo, la cual se embarcaría en un viaje cuyos pormenores nadie imaginaría. Estamos en Buenos Aires, lugar donde la Pochoclo conocería a su joven Pololo Martín. Nada haría pensar que en un arrebato de celos, la María dejaría a su novio botado en la Argentina. Mi vida la llenaste toda con tu presencia. Te quiero porque me enseñaste lo que es amar. Ya en el programa rojo, la Pochoclo sería conquistada por un Don Juan, más conocido como Leandro Martínez. Luego de este amor, la Jime sería invitada a los premios NTV Award. Un saludo para Rojo de Chatira. Para Rojo, Dani Benito. Hola, Julio Smith, un saludo para Chile. Una vez en Chile, la Pochoclo empezaría a practicar el boxeo. Este sería el lugar exacto donde María Jimena Pereira derrocharía toda su rabia. Nada haría presagiar que esta cólera colerizada desembocaría en la más triste tragedia. Mal. Eres una de nuestras decepciones, por eso quizás somos más duros contigo, porque esperábamos mucho de ti. Te recomendamos que sigas participando. En un ataque de histeria, la María empezó a ser consolada por sus compañeros del rojo. La Pochoclo fue sentenciada a clases de yoga con Cristiano Caranza. Hoy cumple condena en un camarín federal. Su pololo Martín se encuentra en algún asilo de ancianos en Argentina. Se desconoce su paradero. Es así, María Jimena Pereira. Es todo tan así. Mientras han preparado el tablero para ver flash dance. No es tan así. Martín no era viejito. Martín tenía un año más que yo. ¿No? Después lo del yoga puede ser porque ahora estoy yendo a yoga para un poquito más de relajo, de no poner... Se te nota. Se me nota, ¿no? La tranquilidad, ayuda a Caranza y Rodrigo con su meditación. Uh-huh. Pero no, se pasó. ¿Lo sacamos del estudio entonces?
Por supuesto. Sácalo tú mismo. Llévatelo. Fuera. Andate. Llévatelo. Muy bien. Me quedo solo.